mantenerte bella o bello en esta primavera, nuestro entrenador y nutricionista Roberto López nos trae 8 tips para así sentirnos como una reina o un rey. Y hoy es día 22 de abril y todo el mundo está celebrando el Día del Planeta. Pero, ¿estamos nosotros haciendo algo importante para protegerlo? Más adelante te enterarás de qué están haciendo algunas organizaciones para proteger nuestro gran hogar, que es el planeta Tierra. ¿Y alguna vez alguien te ha borrado de Facebook? ¿Sabes qué se siente? Entérate en nuestro reportaje especial. Y no te pierdas los últimos acontecimientos del espectáculo. Todo te lo tendremos hoy, aquí. Todo esto y mucho más, más adelante en ¡Despiértate! Chicos, qué rico está este cafecito. ¿Tú sabes lo que es levantarte y tomar un rico café calientito por la mañana? A mí me encanta el café así tempranito porque yo leí que esto retarda el envejecimiento. Oh my God. Claro. Pero ¿quién me regala otra taza de café, por favor? Pero sé que me lo también. Y mira, que eso es raro porque Álvaro es colombiano y este café está súper dulce y a él le gusta. Yo cuando fui a Colombia me lo daban amarguito. ¿Por qué lo toman amargo allá? Bueno, en Colombia existen diferentes ciudades. Cada ciudad tiene costumbres diferentes. En algunas ciudades preparan el café con agua de panela, le decimos nosotros. Otras ciudades lo preparan solamente negro, otras ciudades lo preparan con leche. So hay diferentes clases de gusto. Pero yo creo que Álvaro, aunque lo preparen con leche, con cremola, ¿verdad? Como el efecto del café viene siendo el mismo. Mucha gente lo toma por la cafeína, no sabiendo que no solamente el café trae cafeína, muchos productos como energizantes, soda, la soda también traen cafeína, que viene siendo una droga, pero el mejor término es como un estimulante para el ánimo. Así es, uno se despierta, pero uno no se puede llevar de esa energía que le da el café porque uno puede llegar a ser adicto, yo podría decir, ¿verdad? Sí, ¿no? Y tiene también propiedades que son muy negativas para la gente. Bueno, no abusar. Nada en exceso, bueno. Señores, es bueno. Así que tómese su Hay que controlarlo, la pero la verdad es que es delicioso. Sí, eso es verdad. Porque al abusar, eso descontrola el sistema nervioso. Y ahí todo empeora. Así es. No, y tenemos varios países también. Tenemos 5 países. Bueno, en Latinoamérica, Colombia, tu país, está en el tercer lugar. Un país productor de café, que es bastante importante, por la gran tierra que tiene. Y hablando, señores, de la tierra, hoy todo el mundo está celebrando el Día Mundial del Planeta. Sí, señores. Qué bien, qué bien. Debemos de cuidar nuestra casa, nuestro ¿Qué no hogar. Se está haciendo? No se está haciendo. No, para nada. Hay que despertar todos los días conciencia, en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Es muy importante. Y transmitírselo a todas nuestras generaciones que vienen detrás de nosotros, ¿no? Claro que sí. El sábado pasado estuvimos compartiendo una gran actividad que celebró una organización que tiene que ver aquí con la tierra. Que fue bien concurrida, fue en una discoteca de Queens, donde ellos están haciendo una, es como una página web, pero en realidad es una fundación que está reclutando personas para trabajar en Costa Rica. Wow. Si todos cooperaban de esa manera. Sí, porque debemos crear conciencia y también tener en cuenta que debemos reciclar. Reciclar es muy importante para ayudar al planeta Tierra. Bueno, ya nuestra ciudad de Nueva York, todo lo que tiene es eco-friendly. Ya por lo menos, bueno, hasta los taxis amarillos ahora serán verdes. No, y en conclusión, ya que todos estamos cuidando el planeta, debemos como quiera celebrarle el planeta. Aunque hayamos perdido algunas cosas importantes que tenemos en el planeta, en realidad debemos celebrarlo porque es nuestra casa. Sí, empezar a sembrar matitas. Sí, claro. No, y hablando de celebración, señores, vamos a empezar a celebrar el planeta tempranito, entonces vamos a seguir disfrutando del café, mientras Dioris Alexander, que está en aquel escenario, nos deleita con una tremenda canción que tiene de su nueva producción discográfica, que más adelante vamos a darle el estreno del nuevo videoclip en Televisión Nacional. Qué mejor manera, señores, de empezar una buena mañana, ¿eh? Enterándose de todo. Adelante, Dioris. Baby, please, answer the phone. It's me, Dior. Por favor, contéstame. I gotta tell you that. Estoy enamorándome de ti.
Me sueño que te beso tanto y cuando despacio pasa junto a mí. Quisiera poder sentir con mi cuerpo tu palpitar. Justo ahora quiero que sepas, te amo. Quisiera descubrir cómo eres tú. ¿Qué haces si estás sola? Sueño que te beso tanto y hello, sé que no buscas mi amor, te quisiera poder brindar con mis manos tu caminar, tú eres lo que busco, te quisiera acompañar y yo quisiera poder sentir cuerpo tu palpitar, justo ahora quiero que sepas, te amo. Yeah, it's Dior. You know who's calling. Por más de 30 años, Lemisol ha cuidado la higiene íntima de la mujer. Lemisol, la solución antiséptica, fungicida y antibacterial, formulada especialmente para el cuidado íntimo femenino, proporcionando higiene, frescura y protección durante todo el día. Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida, usa siempre Lemisol, nuestro mejor aliado. Y ahora, un Lemisol para cada preferencia. Lemisol Sensitive Skin, Power Sense, Teen, Fresh y Lemisol Plus. Lemisol, para la higiene íntima de la mujer, porque la mujer debe cuidarse. Salcedo Cargo Express, tu compañía de envíos a República Dominicana más importante de Nueva York. Cuenta con la flotilla de vehículos más grande cubriendo toda el área triestatal. Y hasta los famosos del merengue recomiendan los servicios de Salcedo Cargo Express. Hola, yo soy el Mayimbe y uso los servicios de Salcedo Cargo Express, el Mayimbe de los embarques. Les habla Rubí Pérez. Cuando vaya a enviar su mudanza o paquetes a República Dominicana, no se confunda, Salcedo Cargo Express, cargando su futuro en manos seguras. ¡A todo galope! ¡Eso!
el salón que usted necesita para la boda, el cumpleaños y mucho más. Usted lo consigue en el 347-863-5180. En eso estamos, en el 2866 de Fulton Street en Brooklyn, Nueva York. Así que para hacer tu celebración bien en grande, realmente ya no hay problema porque existe para ti el Party Hall y el mejor estudio de grabación. Lo que tú necesitas para los arreglos musicales, los jingles y todo lo que tenga que ver con música está en LG Music Recording Studio. Ahí están los aparatos, las maquinarias más modernas, los equipos más sofisticados para que tu grabación salga con mucha calidad. Así que nos puede contactar a nosotros en el 347-464-8350. Aquí en Nueva York, la verdadera solución para tus grabaciones está en LG Music Recording Studio. Señores, y seguimos con más de Despiértate. Y en este momento en casita me encuentro con el doctor Ernesto López. Buenos días, doctor. Lo propio, muy buenos días. ¿Cómo está todo? Muy bien, gracias. Gracias por venir aquí a la casita tan temprano. Y doctor, perdón, ¿eh? No, es un placer. Por sacarlo de su oficina. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes, doctor. Siempre la mujer tiende, por X o por Y, ya sea una señorita o ya sea ya una mujer adulta, tienden a tener infecciones vaginales, yo diría así. Y quizás el pH de la mujer. ¿Cuándo se altera? Quizás el agua, la piscina. Me han dicho, yo como mujer, mi mamá me cuidaba mucho en esa parte. En la piscina ten cuidado que aquí, porque las bacterias están en todos lugares. Sí. ¿Qué usted recomienda para la mujer de hoy? Porque ha habido muchos cambios y muchas ofertas en la calle, que esto es bueno para esto, para aquello. Pero ¿qué usted recomienda que la mujer, qué debe la mujer de seguir a la hora de bañarse, a la hora de cuidarse íntimamente? Íntimamente, bueno, siempre se le sugeriría, antes se sugería duchas vaginales. Uno utiliza, por lo general, una agua que sea estéril. Okay. Muchas veces de esas que hacen ozonificación y usted la utiliza. Y usted no tiene cosas. Muchas veces se utilizan medicamentos que uno lo disuelve y se dan las duchas y muchas veces controlan el problema. Y están los jabones también vaginales. Sí, sí, que sí. Lo venden. Bueno, yo me crié en Santo Domingo. Sí. Y allá desde muy pequeño, o sea, en mi casa, mis tías, mi mamá, usaban un producto que por excelencia es una marca ya reconocida para el cuidado de la mujer. Sí. Ese producto, el Emisol. Sí. ¿Usted recomienda a que a todas las mujeres lo usen desde que se bañan tempranito hasta el baño de la noche? Sí, 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 cómo no, sí. Se debe utilizar para prevención. Prevenir es no dejar que la enfermedad llegue al problema. Si usted lo previene, los resultados a la larga son mucho, mucho mejores, más halagadores. No, y el producto en sí, el Emisol, me gustaba porque se sentía fresco. Sí, se y le aparte el mentol que le deja. Exacto. El fresco. Sí, no, y mucho mi mamá siempre me decía que era para nivelar siempre el pH. El pH, sí. Siempre sí, hay que mantenerlo. Si se baja el pH, ¿qué pasa con la mujer? Bueno, muchas veces hay bacterias que trabajan. Usted tiene tres tipos de bacterias. Usted tiene una bacteria que es anaerobia. Es una bacteria que crece donde no hay oxígeno. Okay. Cuando usted le pone oxígeno, se muere. Hay una bacteria que es aerobia, que trabaja con oxígeno. Cuando usted le pone CO2, se muere. Y hay una que es microaerofílica. Entonces lo que uno trata es de controlar la población de bacterias. Esas bacterias, por ejemplo, Mirsa, que es una que da muchísimos dolores de cabeza. Un estafilococo resistente a meticilina. Entonces, doctor, si yo, un ejemplo, ¿verdad? Sí. Una mujer tiene todas esas bacterias. ¿El jabón, el Emisol en sí, es recomendable para eliminar eso de una vez? Sí, y no dejar que la cantidad de colonia aumente. Entonces ahí queda el problema. Y también otra cosa, doctor, otro punto, que ya para concluir con esa parte, ¿es cierto que es preferible que la mujer use un panty cómodo? Sí. Para que así tenga quizás más oxígeno o algo así. Sí, sí, es recomendable el algodón. ¿Qué usted me dice del panty quizás de algodón? Sí, sí, sí. Que transpire y que le quede cómodo. No que eso... Ajustado. No. Okay. Tanto a las damas como a los caballeros. Sí, porque la ropa muy ajustada también te puede ocasionar una bacteria. Sí. No, da problema. Da problema. Da problema.
Ok, muchísimas gracias, doctor. Gracias, de verdad, sus consejos me sirvieron de mucho. Para eso estamos, cuando quieran. No tengo hijos todavía, pero mire, después que lo tenga, tengo su tarjetita por ahí. Con muchísimo gusto. Ojalá que no se enteren en mi casa. Así es, por ahí estaremos. Y señores, continuamos con más de Despiértate, señores. Un buen contenido, música tempranito, un cafecito. Seguimos con más. Y a ver, ¿dónde andará Delvis? ¿Dónde? Dímelo, ¿dónde está? Y Álvaro, no lo he visto más. Yo creo que están ahí. Sí, están haciendo sus travesuras. Sí. Señores, está bueno esto. Siguen con más de Despiértate. Bueno, y entonces vamos a hablar un poquito acerca de los placeres de la vida. Pero espérate, ¿cuáles? Tiene que ser muy específico, porque ¿qué hora es? ¿Como las 8:20? Exactamente, exactamente. Bueno, no, yo me refiero a esta hora a uno de los que más me encanta comer. Pero hablando de comida, yo quiero saber qué está preparando nuestro chef. Ah, bueno. ¡Renberto! Sí. Tenemos a Renberto. Renberto, ¿cómo está? ¿Qué se está moviendo por allá? Estamos preparando ahora una pasta freda. Sí, ¿y esa pasta en qué consiste? ¿Qué tiene? ¿Cuáles ingredientes que trae? Ok, tenemos cherry tomero, tenemos pene, tenemos albahaca, tenemos sal, un poquito de black pepper y mozzarella chef. Ah, bueno, pues entonces vamos a regresar más adelante con usted para que nos prepare ese rico plato y así lo podemos disfrutar y mostrarle al público. ¿Qué tal? Ok, perfecto, perfecto. Estamos preparados. Qué bueno es iniciar el día con un rico desayuno y una rica taza de café y mejor aún con una buena compañía, chicos, ¿eh? Levantarse y estar con un equipo que se levanta tempranito para trabajar. Sí, con bastante energía y mucho optimismo, ¿verdad? Y déjame decirte que huele muy bien la pasta. Porque, wow, hasta acá nos está llegando el olor. Nos quieren bien esta casa, señores. Pues vamos a celebrar un poquito con la pasta. ¿Y qué tal si podemos disfrutar un poquito de la música de Dioris Alexander? Uy, vamos. Mejor todavía, bueno, señores. Despertarse con una rica comida, un rico desayuno. Y mejor aún con una muy buena música. Así que pasamos con Dioris Alexander. Every day I think about you, I just can't, no way I can live without you. I can't stop thinking of those moments we once had. I just wanna be your man. Girl, I know it's hard and I understand. And to hold on and to let go to what I was, turn out just be a friend. And I know we've been there through the hard times, but baby girl, I wanna be there till it's over, until it ends. And I don't blame you, girl, I blame myself for this. But when I have you every single day on my mind, I just realize that I can't survive anymore. Go no further.
vamos a darle las gracias a toda la gente que nos está siguiendo hoy en este programa, nuestro primer programa, ¿no? Aquí en el canal Mundo Fox. Estamos muy contentos de estar estrenando este espectacular programa con el cual vamos a llevarle todos los días un poquito de lo que está sucediendo en nuestra comunidad, en todo lo que tiene que ver con moda, con estilo de vida, entretenimiento, estilos de vida y todas las cosas importantes de la familia. Y también vamos a darle un especial agradecimiento a todas las personas que están siguiéndonos a través de las redes sociales, a través de nuestro Twitter, que es Despiértate en Fox, y la gente que también nos sigue a través de Facebook. Yo soy Facebook 100%. Hey, no me gusta Facebook. Me encanta. Soy de Twitter. Estamos en Facebook, en Despiértate en Fox. Y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, despiértateenfox@gmail.com. Y claro que sí, pueden también entrar y comentar en el hashtag que está, que es el signo de número Despiértate Mundo Fox. Ahí pueden también dejar sus comentarios y enviar saludos, enviarnos fotografías también, lo que los cumpleañeros nos pueden enviar sus fotografías también para nosotros ponerlas aquí en el programa. Pero yo quiero saber cómo va Karen y nuestro chef en la cocina. Me huele, el olor me está matando, ¿eh? Karen. Sí. Me sigue oliendo por bueno, acá. Bueno, señores, si ustedes están en Facebook, en Twitter, yo me encuentro en la mejor parte de la casa, que es la cocina con Rimberto, quien nos está haciendo despertarnos con una mañana llena de un desayuno delicioso y nutritivo. Así que, Rimberto, veo aquí pasta, veo aquí tomate, veo quesito. Dígame qué es lo que usted de verdad me va a preparar. Y yo voy a ver si lo comparto, chicos, con ustedes. Bueno, ahora vamos a preparar una pasta freda. Una pasta freda que es muy conveniente para estos momentos de calores que vienen, porque es una pasta que se usa para... Se puede usar fría, es fría. Y para ahora, para el verano que viene, el tiempo de calor, es perfecta. O sea, usted la recomienda para yo despertarme bien por la mañana, ¿verdad? Perfecta, perfecta. Muy bien. Ok, vertimos la pasta. Yo estoy aquí como el chef. Vertimos la pasta. Yeah, vertimos la pasta. Le damos un poquito de calor. ¿Qué tiempo tiene que durar la pasta? La pasta, normalmente le vamos a dejar 10 minutos. 10 minutos. Para que esté bien cocida. Y esté también al dente, esté durita, no esté blandita, esté punto, perfecta, al punto. Ok, bien. Yo veo aquí que usted tiene penne. Es la pasta penne, es la pasta original de la pasta freda, es una pasta originalmente italiana, porque todos creemos que la pasta toda es italiana, pero no es así. Eso le iba a preguntar, o sea, ¿toda la pasta viene de Italia? Porque mucha gente cree eso. No, generalmente nosotros sí creemos que todas las pastas son italianas, pero en realidad la pasta fina y larga son de origen chino. El espagueti, ¿verdad? Son de origen chino. No, el espagueti es italiano porque ya los italianos... Pero esa es fina. Cogieron, sí, pero cogieron ya por el modernismo de la comunicación, ellos cogieron... La pasta fina y larga hicieron el espagueti, que es italiano, como la pasta fettuccine es originalmente italiana, pero originalmente la pasta fina y larga es de origen chino. La pasta corta y gruesa es de origen italiano. Bueno, le digo la verdad, siendo que me quede deliciosa, yo la prefiero, puede ser de Italia, de China o hasta de Japón que venga. No importa. Perfecto. Nacionalidad cuando usted se va a comer un rico plato. Y señores, mientras Rimberto está calentando aquí, preparando todo esto, voy a pasar con los chicos otra vez. Chicos, cuéntenme, yo estoy en la mejor parte de la casa. Díganme, ¿y ustedes? Sohailey, mija. Sohailey, güey, te toca. Oh, I'm sorry. Era que estaba mirando que alguien me borró en Facebook. Ay, ¿y qué pasa con eso? Bórralo tú también. Papá, pero no sé, porque estoy como en shock. No sé por qué lo hizo. Eso sí que duele cuando te borran de Facebook. Claro, estoy en shock. No sé. No, pero que, oye, uno no puede ser dependiente de Facebook. Si te llevas de eso, entonces vas a pasar trabajo toda la vida. Lo que tienes que hacer es suelta eso, déjalo ir. Bueno, eso sí es verdad, porque a veces... Nos convertimos como, es un vicio, el estar en Facebook tanto tiempo. Pero mira, Álvaro también, él está buscando. Estoy mirando a ver si me han borrado. Yo cerré el mío, yo no tengo Facebook. ¿Cuántos tenemos? ¿Tú no tienes Facebook? No, yo lo sé. ¿Cuántos amigos tienes tú en Facebook? Perdí la cuenta, realmente no sé. Cuando tienes un problema, ¿cuántos de ellos llegan a tu casa?
No, solamente las condolencias por el Facebook. Solo eso, y felicitaciones. Felicitaciones. ¿Se acuerdan de tu cumpleaños solamente porque lo, Facebook se los recuerda, no porque lo saben? No, déjame contarte algo de Facebook. Yo creo que en el tiempo que estamos viviendo es indispensable. Es indispensable. Pero es adictivo. Es adictivo, pero es una herramienta excelente para trabajo, para la gente que está en negocios. De hecho, si tú ves todas las grandes compañías, hoy en día tienen Facebook. Todas las grandes compañías. Antes pensábamos que era algo personal, que era algo social y de las comunidades. Empezó obviamente en una universidad, tratando de crear un sistema de socialización. Pero hoy en día todas las empresas dependen de un Facebook, porque a través de ellos pueden generar unos canales de difusión, de imagen, de productos, de servicios, de muchísimas cosas. Sí, no, y a nivel publicitario, a nivel político, todos los políticos también lo tienen. No tenemos nada en contra. Lo que pasa es que hay mucha gente que lo hace muy indispensable para cosas personales que quizás no son buenas y que pueden a la larga traerle quizás algún tipo de problema. Sí, realmente tiene sus ventajas y sus desventajas. Porque a veces por estar en Facebook descuidamos el calor de la familia. Tú ves que tú vas a un sitio, a un restaurante, está compartiendo en familia y todos así pegados en el celular. Uh-huh. ¿Entiendes? Y entonces se pierde. Ya la gente no se abraza, no se da cariño, no conversa, porque todo el mundo está ahí. Pendiente al Facebook, a lo que te ponen, a las fotos, ¿sabes? Entonces se descuida esa parte. Por más de 30 años, Lemisol ha cuidado la higiene íntima de la mujer. Lemisol, la solución antiséptica, fungicida y antibacterial, formulada especialmente para el cuidado íntimo femenino, proporcionando higiene, frescura y protección durante todo el día. Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida, usa siempre Lemisol, nuestro mejor aliado. Y ahora, un Lemisol para cada preferencia. Lemisol Sensitive Skin, Power Sense, Teen, Fresh y Lemisol Plus. Lemisol, para la higiene íntima de la mujer, porque la mujer debe cuidarse. Salcedo Cargo Express, tu compañía de envíos a República Dominicana más importante de Nueva York. Cuenta con la flotilla de vehículos más grande cubriendo toda el área triestatal. Y hasta los famosos del merengue recomiendan los servicios de Salcedo Cargo Express. Hola, yo soy el Mayimbe y uso los servicios de Salcedo Cargo Express. El Mayimbe de los embarques. Les habla Rubí Pérez. Cuando vaya a enviar su mudanza o paquetes a República Dominicana, no se confunda. Salcedo Cargo Express, cargando su futuro en manos seguras. ¡A todo galope! ¡Eso! Despertarte con un buen ánimo si tienes un rico desayuno en tu mesa. Y ya esto aquí, señores, se está cocinando con Reinberto. Ya veo que tiene un quesito, a ver. Ok, le echamos a la pasta, ya la tenemos, la pasta está ready. Okay. Vamos a echarle un poquito de albahaca. Me encanta el olor. Echamos un poquito de queso mozzarella frex. Okay. Le echamos cherry tomero. Ok. Me quiero. Entonces, un poquito de sal al gusto. Al gusto, ok. Yeah. Pepper. Un poco de pimienta. Yeah. Entonces ya ahí tenemos la pasta ready. Ok. Perfecta. Ahora la vamos a servir en un plato. Es lo que no sabe, okay, que yo traje un tenedorcito por ahí. Sí, usted puede probarla. Que le aseguro
que no se va a arrepentir de probarla. ¡Wow! Aquí tenemos la qué pasta. ¡Qué delicia! ¿Con qué lo puedo acompañar tempranito en la mañana? Cuénteme. Voy a ir probando, ¿eh? A la salud de todos los que tienen hambre en el estudio, ¿eh? Está delicioso, a ver. Manéalo, ¿cómo es? Aquí tenemos esta pasta preparadita y lista para delicioso, comer. ¡Delicioso, Fausto! Sí. Fausto, le te veo fajado ahí atrás. Fausto, ven. Que de esto está extra delicioso. Virgen. Perfecto. ¿Ya? Señores, qué fácil. Qué fácil es levantarse, tomarse un rico café por la mañana y luego un delicioso desayuno light. Esta es una pasta especial para ahora los tiempos de verano, porque se sirve fría. No es una pasta que hay que comerla caliente como la boloñesa. Ni mucha preparación. Ni mucha preparación. Es muy fácil de preparar. Pero usted no me ha dicho con qué yo la puedo acompañar. Cuénteme, usted por la mañanita. La puede acompañar con un vino blanco. Por la mañanita. A las 8 de la mañana. Sí. Si eso es con el café, que yo lo estoy meneando aquí. Imagínese con un vino. Con un vino blanco la puede acompañar esa pasta. Esta pasta es para comer a cualquier hora del día. Bueno, señora. En la mañana el cafecito y la pasta. Está bien. Y ya. Perfecto. Pero el vino me gustó. Un juguito de naranja. Me gustó la idea del vino, Fausto, por la mañana. ¿Qué tú crees? Te voy a traer una caja el próximo lunes. Y bueno, señores, ¿vieron qué fácil y qué rico acaba de preparar Reinberto para todos nosotros? Así es, despiértate con ánimo por la mañana. Una rica taza de café, como lo dije, señores, estoy aquí eléctrica. Que me voy a mover. Para mí todo sabe rico hoy, así que regresamos con más. Ya despiértate. Ahora quiero que se sigan meneando así. Coge tu pareja que el house merengue lo traje aquí. Ritmo enamorando. Continuamos con toda la alegría que solo te ofrecemos aquí en tu casa Mundo Fox en Despiértate. Y hoy es un día muy especial porque estamos compartiendo con gente muy bonita que ha venido a traernos entretenimiento, pero no solo entretenimiento, sino también informaciones para sacarnos de dudas a nosotros sobre muchas cosas. En segmentos anteriores estuvimos hablando sobre el daño que puede hacer el Facebook, que también es necesario, claro. Pero tenemos un invitado muy especial que va a conversar más adelante con nosotros acerca de cómo la tecnología puede cambiar nuestra vida, pero para bien. Eso va a ser después de la pausa, después de que nos vayamos, porque tenemos algo muy especial, muy sabroso, ¿qué será? Sí, que vienen por ahí. Mientras, en un ratico vamos con nuestro querido invitado que está en casita, César Lajara. Y así que yo creo que algo se está moviendo de aquel lado. Sí, ladito, no, ya estoy escuchando. Ahí, a ver, ¿qué se mueve de aquel lado? Dímelo. Gracias, Karen. Y en estos momentos me encuentro con Nalcir, el 5 Estrella, quien es el bartender exclusivo de Caridad Restaurant de la 145 y Broadway, quien nos va a preparar un delicioso trago. Cuéntame, Nalcir, ¿qué lleva este trago? Gracias, Sugeri. No tan solo por el 5 Estrella, sino por el hombre increíble. Tengo un trago que te va a causar conmoción, emoción, vibración y electrificación, porque tengo, señoras y señores, la limonada eléctrica para todos ustedes. Mi gente, es un trago fácil de preparar. Mira, ¿a ti te gustan los tragos? Pues claro. Tengo claro algo muy exclusivo que te va a encantar, de verdad. ¿Sí? Mira, vamos a mezclar, mi gente, para que preparen en su casa. Vayan preparando si tienen un trago a mano en esta mañana. Okay. Tal vez no lo hagan en la mañana, pero tal vez en la tardecita, la nochecita o algo que les guste. Miren, tengo aquí un poquito de vodka, tengo un poquito de triple C y le vamos a echar un licor de melón más limón que le va a electrificar la vida. Ok, pero eso lo vamos a ver más adelante. Claro que sí. Porque ahora vamos a ver con quién están los chicos allí del otro lado. Muchísimas gracias, Ojalin. Y señores, es un trago muy especial. Que si no me traen, va a haber problemas, porque de verdad que yo necesito electrificarme un poquito. Y Karen también, de verdad. Señores, en este momento estamos conversando con César Lajara, quien es un... ¿Cómo te puedo decir? No puedo decirte tecnólogo, todólogo. Un asesor. Tú haces muchas cosas, de un verdad. Un asesor tecnológico, podríamos decir. Asesor tecnológico. Sí. Bueno, buenos días, de verdad. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Maravilloso, las personas que abren las puertas para que ustedes lleguen a sus hogares, pues es una excelente oportunidad de comenzar el día bien informado, con muchos detalles
Oye, yo he pasado un momento agradable aquí. Sinceramente, le he pasado muy bien. Disfruté el desayuno del chef. ¿Verdad que estaba delicioso? Wow, lo moví contigo también. Bueno. Narcil también ha demostrado su destreza preparando los tragos. Riquísimo también. Pero vamos a hablar ahora de algo muy importante, que es la tecnología. ¿Y cómo podemos sacarle frutos positivos a la tecnología? Mira, hace un ratito estuvimos hablando sobre el Facebook. Te lo había dicho también antes de irnos ya con Narcil. De que estábamos viendo un reportaje sobre que el Facebook puede ser quizás dañino para la gente. Pero no nos estamos ya en la parte del Facebook. Vamos a hacerlo a nivel de lo que es tecnología. La tecnología nos puede arropar, pero también podemos ver que la tecnología nos puede dar cosas buenas. Y esas son las buenas noticias que tú nos tienes. Exacto. Yo espero compartir con ustedes y todo el público televidente siempre buenas cápsulas informativas. Y ustedes puedan sacarle provecho con sus hijos. Por ejemplo, en la casa, ustedes pueden controlar qué tipo de página web visitan sus hijos. Usted puede incluso programar su computadora para que sus hijos tengan acceso solamente a aquellas páginas que ustedes tienen control de ellas. Claro, atención mamás, que muchas mamás no lo saben. Correcto, no podemos dejar a los niños a su libre albedrío de ver todo lo que aparece en el internet. El internet te abre las puertas del mundo entero. Sí. Pero perdón que te interrumpa, pero ok, ¿los padres lo pueden hacer ellos mismos o tiene que venir alguien que le asista? Bueno, yo espero poder seguir asistiéndole aquí en este programa y espero seguir aportándole paso a paso. Podemos decir que en tres pasos podemos programar la computadora para crearle un usuario a nuestros hijos donde ellos tengan acceso solamente a las páginas que nosotros controlamos que ellos puedan ver. A nivel educativo, ¿qué cosas nuevas tiene la tecnología? Bueno, yo le voy a traer a ustedes y le traigo hoy también unas páginas súper interesantes. ¿Sabías tú que tú puedes estudiar en cualquiera de las universidades más famosas de Estados Unidos como Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y Berkeley gratuitamente, pagando quizás un mínimo de algo insignificante por la compra de algunos libros que ellos requieren? Pero tú puedes acceder a la página de ellos donde hay una universidad virtual en línea. Y tú te puedes graduar de uno de los cursos que ellos dan allá. Wow, ¿Cuál es la dirección? Bueno, detallándote, por ejemplo, existe el EDX, es una dirección que vamos a explicar más adelante. Con mucho gusto, me gustaría paso por paso. Ellos lo que han hecho es llevar la tecnología a más de 10,000 casas. Por ejemplo, tú asistes normalmente a una universidad donde tú tienes quizás 30, 40, 50 compañeros de aula. A mí me pasa eso. Sí, correcto. Entonces, lo que ellos han hecho han colocado la universidad en la web. Y de esta manera pueden acceder hasta 10,000 usuarios a la vez de diferentes países en todo el mundo, gratuitamente, sin tener que pagar un centavo. Excelente, excelente. Señora, escuchen eso, ¿eh? No hay opción, ya no hay excusas, ¿verdad? Para no educarse, diría. Y el internet, me alegro, de verdad, porque ahora mismo, o sea, lo que se ve y a lo que se le está dando publicidad en todos lados es a los medios de comunicación como Facebook, Twitter, porque es bueno conectarse, es bueno comunicarse, pero se está dañando, se está desviando, eso aparece en muchísimas fotos. Y no porque otra gente la publica, sino porque muchos de mis amigos o amigas publican fotos fuertes. Muy, yo diría que triple X casi. O sea, yo le doy a ocultar porque yo no quiero ver esas imágenes. O sea, se está desviando y la gente quiere mostrar más allá de su vida privada. O sea, lo más importante, la mejor noticia es que César va a seguir con nosotros cada semana y cada semana nos va a traer un tema y poco a poco les va a ir orientando a todos ustedes para que puedan hacerlo. Bueno, yo voy a estar encantado. Y educándonos. Claro que encantado. Sí. Encantado. Para mí va a ser un placer compartir con ustedes. Ajá. Ahí están los datos de César en pantalla. Ya ustedes saben, se pueden comunicar con él. Exacto. De verdad, César, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Sí, y de verdad, y nosotros tenemos algo muy especial de aquel lado, que si no me traen va a haber problemas. Señores. Algo que se está electrificando. Electrificando. Ellos no dicen nada. ¿Están ahí ustedes? Pues claro que sí. Seguimos aquí preparando la limonada eléctrica. ¿Así es? Claro que sí, para que te electrifique con todo. Ok, entonces vamos a preparar esta limonada para así estar todos eléctricos. Claro que sí. Mira lo que te tengo aquí. Mira, tengo un poco de hielo para mi público aquí, ¿verdad? Vamos a vertir un poco de hielo en el vaso. ¿Verdad? Tomamos aquí, mi gente, mira, si pueden ver, un poquito de vodka, al menos como 8 segundos. Ok, un poco de vodka. ¿Verdad? Pan. Ahora ponemos aquí un poquito de triple C, que le dé el toque mágico de la naranja. Okay. Como tú sabes, la naranja le da un toque especial. Pero no tan solo la naranja, sino la limonada. Bien, un toque de limonada.
Esto es zumo de limón, mi gente. El zumo de limón le da un toque especial y fuerte, el cual tú sientes la garganta cuando lo tomas. Sí, como algo cítrico, ¿verdad? Correctamente. Oye, pero ¿dónde tú aprendiste? ¿Tú aprendiste a leer con el libro, Nacho? Oh, my God. Bien, entonces le ponemos aquí un poco, un toque especial de Sierra Miss. Le ponemos por aquí la limonada eléctrica. Esto es lo que electrifica el trago. Mira qué toque más especial aquí. Miren, mi gente, en la cámara aquí. Mira, mira, mira. ¡Wow! Ahí. La verdad que se ve hermoso. Eso es lo que lo electrifica el trago, mira. Entonces, le damos el toquecito especial, el cual le dan en Caridad Restaurante. Ese toque especial lo pueden obtener en Caridad Restaurante de la 145 y Broadway, allá donde vas a encontrar el 5 estrellas, o sea, a mí, a moi. Okay. Bien, y vas a tomar de este delicioso trago, así para ustedes, mi gente. Y este es el trago favorito, favorito de José, para que ustedes lo disfruten. Mira, José, de la revista de lujo, y te tengo este trago sugerido para que lo trates. Ay, gracias. De verdad, y me digas qué opinas de él. De verdad que sí. Voy a disfrutar ese traguito. Si me ayudas, permíteme aquí, no, tomarte el trono para que tú pruebes tu trago, porque ese trago está excelente. Lo hizo el 5 estrellas, imagínense, mi gente. Oh, my God. Okay, vamos ahora a disfrutar. Déjame ver. Permítame. Déjame aquí. Okay. Claro que sí. A ver. La verdad que está deliciosa. Así que si quieren disfrutar de este trago, ya saben dónde encontrarlo, ¿verdad? En Caridad Restaurante de la 145. Seguimos. Señores, y bueno, continuamos con más de aquí de Despiértate. Y en este momento me encuentro leyendo una revista que, aparte de estar muy entretenida y con temas muy interesantes, me encuentro con uno de los creadores de la revista de lujo que se distribuye en Miami y Nueva York. Bienvenido, José Burgos, es un placer tenerlo aquí en casita. Gracias, Karen, buenos días. Buenos días. Bueno, empezamos el día viendo esta revista maravillosa. De verdad que está de lujo, los temas que tiene, los anunciantes también muy de lujo que tiene. Me encanta todo lo que hay aquí adentro. Yo necesito estar aquí pronto. Bueno, yo esta mañana me desperté pensando en el programa Despiértate. Felicidades al equipo de producción, muy bueno este programa. Yo espero que cada una de las personas que están aquí se queden conectados aquí en este canal. Gracias, gracias. Mundo Fox, increíble. Me da muchísimo gusto que el público latino tenga un espacio nuevo para disfrutar. Gracias. Y no, iba a tener también un espacio porque cada edición, señores, de la revista de lujo la vamos a transmitir aquí en Despiértate. Así que yo espero que la primera caja que usted saque de su revista sea aquí, que lo deje en el estudio, ¿ok? Yo me encanta, háblenme de esto. Yo creo que cada mes este programa será el partícipe de entregar cada una de las ediciones. Y lo bueno de esto es que cada una ha ido superando la otra. Y esperamos que cada vez que tiramos una edición logremos superar y seguir diciéndole al público latino que aquí estamos y que vamos a seguir proyectando lo mejor de ellos. ¿Cuándo arranca De Lujos? Bueno, De Lujos es una edición mensual. Tratamos de cerrar el ciclo el 28 del mes antes, y a principio de mes comienza la edición. Seguimos proyectando a los latinos, a los dominicanos, a los mexicanos, a los venezolanos. Comenzamos con Julián Gil, un actor de novela increíble. Tuvimos en Premio Lo Nuestro en la pasada edición y pudimos compartir con él, increíble. Así lo vi leyendo su revista, él estaba feliz. Un muñeco increíble, de verdad. Muy, muy, muy feliz nos sentimos de poder contar con él y de, sobre todo, la aceptación que él tuvo de la revista. Excelente trabajo, de verdad, Burgos. Y háblame de cómo surgió, cómo el nombre de la revista, la idea de tener una revista de lujo, porque de verdad que lo están logrando, o sea, está de lujo la revista. Cuéntame, ¿cómo nació de lujo? Bueno, nombre, idea, lo importante de todo es el concepto que uno elabora cuando uno quiere hacer un producto. Bueno, José, te voy a hacer una pregunta, no quiero que tú me ofendas, pero tú sabes que la tecnología hoy en día está ofreciendo demasiada información, Emma, toda la información que tú quieras. Pero yo quiero saber si las entrevistas que te dan los artistas que salen en la carátula, en la portada de la revista. Espérate, Karen. El 5 estrellas una vez más con todos ustedes. Mira, señoras y señores, mi gente, le traigo... Perdón, mentira, Karen, que es te mentira. Interrumpa. No te creo. Fausto, no. ¿Dónde yo está sé que Fausto? No, tranquilo, que Fausto esté tranquilo. Fausto está con los pies subidos. Yo le dije, Fausto, siéntete como en tu casa. Mira, y Fausto subió los pies.
Disculpe, José, por mira. Favor. No, ahora que tú hablas de José, yo quiero presentarte este trago, el cual ya lo presenté hace un momento. Pero miren, mi gente, este es el trago favorito. Este es el trago de lujo, mi gente. El trago de lujo que lo tenemos en Caridad de la 145 y Broadway. Este trago es de lujo. La entrevista, ¿verdad? Para... No, sí, claro, tú sabes. Pero sí, tenemos el trago favorito de José Burgos. Este es el trago de lujo para él, exclusiva de parte del 5 Estrellas, con todo cariño para ustedes. Ya sí, Karen, te dejo seguir con tu entrevista. Muchas gracias. Mi gente, aquí entretenido. Interrumpe. En esta mañana tan exclusiva. Interrumpe. Se pone en el medio. Viene a brindar un solo trago. Exclusivo para mi bartender de Estrella. 5 Estrellas. Bien, espero que usted no se me electrifique tanto como Narcís. Espero que le caiga bien su trago, su único trago, el único que prepararon. Tempranito para en la mañana. El único. Ahí me dejan una taza de café vacía, pero está bien. Y continuamos con la pregunta, ¿verdad? Sabemos que de la portada, no quiero ofenderlo, por favor, y menos ahora que usted está tomando. Si usted quiere, ponga el trago un poco más lejos. Pero de verdad, el artista que sale en la portada, ¿le da la entrevista a ustedes como revista o ustedes la obtienen en internet? Bueno, como dijiste, Karen, la magia del internet nos presenta muchísimas opciones. Nosotros nos propusimos, Delvin Lendó, que es un periodista muy pulido y muy conocedor de esta parte, especialmente del público latino, de actores de novela y artistas internacionales, trata de hacer los contactos correctos para lograr las entrevistas exclusivas para la revista de lujo. Y ese yo creo que ha sido nuestro fuerte. Julián Gil es una entrevista exclusiva nuestra. Así podrían encontrar la mayoría de las entrevistas, excepto cuando hacemos temas como los artículos que son hechos por nosotros en base a vivencias, en base a conocimiento y a investigación, ¿cómo no? Oh, excelente. Y de verdad que es una revista, yo le podría que aparte de lujo, es una revista muy informativa. De colección. Por los exacto, por los temas que ustedes traen. Y las entrevistas están muy buenas, las preguntas están fuertes y un poco picantes, ¿eh? Y continuamos con más de Despiértate. Por más de 30 años, Lemisol ha cuidado la higiene íntima de la mujer. Lemisol, la solución antiséptica, fungicida y antibacterial, formulada especialmente para el cuidado íntimo femenino, proporcionando higiene, frescura y protección durante todo el día. Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida, usa siempre Lemisol, nuestro mejor aliado. Y ahora, un Lemisol para cada preferencia. Lemisol Sensitive Skin, Power Sense, Teen, Fresh y Lemisol Plus. Lemisol, para la higiene íntima de la mujer, porque la mujer debe cuidarse. Sé que tienes otro hombre alegándote la vida, otro de tantos caprichos. Continuamos con Despiértate, señores. Ya en la parte casi final del programa, hemos disfrutado de un super programazo en el día de hoy, donde hemos tenido cocina, entretenimiento, salud, reportajes especiales y muy buena música. Nos encontramos ahora en compañía de uno de los máximos exponentes de la música que viene, que es una sorpresita que va a dar, pero que de verdad cuando venga se va a quedar con nosotros. Es Dioris Alexander, que nos ha acompañado en el día de hoy. Buenos días, Dioris. Buenos días. Gracias por tenerme aquí a su show. Es fantástico. Muy fantástico. Me siento muy feliz. Muchas gracias. Sobremanera, te agradecemos que hayas estado con nosotros en este primer programa, claro, en esta nueva casa de Mundo Fox, y te deseamos mucho éxito. Muchísimas gracias. Se lo agradezco mucho. A ver, Dioris, cuéntame, porque aparte de cantar bello, también dejas mucho, ¿verdad?, que desear a tus fanáticas. Háblame, ¿cómo va eso, Dioris? ¿Cuál es la reacción que tienen las fanáticas? Reacciones buenas. No, mala no van a ser. Tienen reacciones buenas. No, lo que importa es que le gusten a no solamente a las muchachas, sino a todos que me escuchan en los shows. Que le guste la canción que yo le traigo, yo creo que eso es lo que más me importa a mí, ¿sabes? ¿Quieres que tu música llegue a un público específico o no? Mi mundo específico es el mundo entero. Eso es lo que yo quiero tratar de conseguir, que yo pueda no solamente al área latino, dominicano, puede ser Sudamérica, Norteamérica, Europa, yo quiero todo. Vemos que has comenzado con esta carrera,
pero no es porque tú quieres entrar a lo que es la fiebre de los músicos jóvenes. Hay algo detrás que tú vienes arrastrando desde pequeño, ¿verdad? Como vienen unos videos ahí en pantalla donde tú desde pequeño has cantado. Claro. ¿De dónde viene eso? Eso vino, te puedo decir, naturalmente. Fue algo que yo me vi naturalmente cantando y mis padres y mis familiares siempre han estado en el área de la música. So, cuando yo nací fue algo normal para mí, como un niño cuando le gusta los deportes o cualquier cosa. A mí me gustaba la música. Entonces, no era por la fama o por nada, sino que era algo que me atraía mucho la atención. Y desde ahora sigo haciendo música, sigo cantando, bailando, actuando y todo lo que tenga que ver con el entretenimiento. Detrás de un gran artista, escúchame Karen, que no puedo dejar esta parte porque es muy importante. ¿Hay una gran novia? No, una gran novia no. Un gran manager. Cuéntanos sobre Carlos Martí. Ah, wow. Si yo te cuento, el show no termina. Bueno, ¿qué tiempo nos queda, Fausto? Podinos el poquito pero que te sale. Sí te puedo decir que es una gran persona. Es una persona que ha estado conmigo desde el principio, desde el inicio. Él es mi padre, mi hermano, mi mentor, el que me guía. Él es un gran ejemplo, especialmente en esta carrera musical que es bien competitiva. Ok, Dioris, y dime, solamente veo que cantas hasta ahora las canciones que he escuchado tuya, bachata. ¿Te quieres ir por ese lado, la bachata solamente? ¿O estás abierto quizás en un futuro? Sé que la pregunta todavía es, ¿verdad? Muy pronto, tú te estás lanzando ahora. ¿Pero te ves quizás en el tiempo cantando otro tipo de género? ¿Qué te puedo decir? Yo creo que sí. Yo creo que, ¿por qué no? A mí me gusta variar y hacer diferentes cosas para que la gente vea que no nada más hago bachata. Pero sí, bachata es el género que estoy haciendo porque me encanta. Es bien ágil, bien versátil. Puedo poner, porque yo nací acá en Brooklyn, Nueva York, en Estados Unidos, so tengo también raíces en inglés y puedo ingresar eso también en la bachata. Y uno nunca sabe, puedo hacer una producción en inglés también y meterme en la área americana, como es el área latino o ambos. Abarcar. El punto es, exacto, abarcar. Excelente. Todo. ¿Y te identificas con algún artista, quizás la forma de vestir o quizás algo, algún artista en específico que te motive en la forma de tu proyecto? Claro, claro, sí. Yo admiro mucho a Michael Jackson y a Elvis Presley. De ahí que viene el estilo, por ahí, por Elvis Presley, sí, por Elvis Presley. Bruno Mars también, que es otra persona que canta sumamente bien. Eso es del área americana, o sea. Pero yo trato de verme diferente a lo ordinario, a lo que se está viendo ahora con la gente urbana de ahora. Algo que me identifica a mí, que yo me sienta cómodo, es básicamente lo que estoy tratando de hacer. Ok, perfecto. Cuéntame tu experiencia haciendo el videoclip, que sé que quedó espectacular. Quedó súper bien. Fue bien fácil, se trabajó bien duro ese día y esa noche. Pero fue algo que duró mucho, pero se hizo como rápido. Se hizo, era de una. Había que hacer alguna escena, palo, hacíamos. Otro palo, hacíamos. Y el crew, la gente detrás de cámaras y los que estaban apoyando en ese día también, dando el apoyo y en sí era bien fácil. Era bien fácil. No, ¿y cuándo estaremos viéndolo? Bueno, ustedes tienen tenemos que estrenarlo por aquí. Pues despierta, tienes que despertar un día con ese video de Dioris Alexander. Y mira que no. Sí, no hay también dos imágenes ahora, pero todavía no se va a pasar. Exacto. Completo. Sí, nadie lo ha visto, nadie. Yo tengo una pregunta para hacerte. Ya alguno de tus seguidores, de tus fans, te ha dicho en alguna oportunidad, oye, ¿tú te pareces a este artista? Oh, sí, mucho. Me dicen que me parezco a Romeo, me dicen que me parezco a Prince Royce, me dicen que me parezco a Bruno Mars. Esos son los tres que más. Pero te parece a Dioris. Pero yo digo que me parezco a Dioris. Ok. Pero claro, uno tiene su opinión, ¿no? Bueno, pues nada, Dioris, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todo el público también que nos acompaña el día de hoy en esta nueva casa de Mundo Fox y a este gran elenco. Yes. ¿Ustedes? Gracias. Nos pasamos súper bien hoy en el primer programa que estamos aquí y bueno, excelentes invitados. Sí, estuvimos, de verdad que lo disfrutamos, estuvimos cómodos, estamos en casa. Así que yo quiero que todo el mundo se sienta cómodo en casita disfrutando de este contenido que traímos con mucho amor para todos ustedes. Así es, señores, un gran contenido, comida, música, un rico café bien tempranito, excelente contenido. Es un nuevo programa, Despiértate, y queremos que cada lunes tú te despiertes con nosotros aquí en nuestra nueva casa, Mundo Fox.
Fox. Para mí fue un placer, chicos, la pasé sumamente bien. Hasta lo mení un poquito, ya quiero que venga el otro lunes. Muy bien, de verdad. Así que espero que el esfuerzo realmente que está haciendo el equipo de Despiértate y también nosotros aquí enfrente de cámara, de verdad, le haya gustado a ustedes y que este programa inicie aquí, pero que después ustedes lo lleven donde ustedes quieran. De verdad que espero que hayan disfrutado el contenido que teníamos preparado para hoy. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes, así que ¡Despiértate! Y les invitamos entonces a Dioris a que pase al escenario porque va a cantarnos el último tema con algunas imágenes del video para que vayan adelantando. Buenos días. Bye, bye. Sé que tienes otro hombre alegrándote la vida, otro de tantos caprichos que acostumbras a comprar. Ya les he dicho que lo amas, que sin su calor no puedes vivir, justamente lo mismo que un día me dijiste a mí. Tú que no tienes ni idea de lo que es amor, que te puede importar lo que siento yo. ¿Cuántas veces me has tomado de estúpido? Y ahora no. Sería decir un adiós sin nunca.